Cristina de Monte Grande. Está bien o mal, que siempre me olvido lo que tengo que buscar. Que ¡qué lindo! Bueno, miren quién llegó. Bienvenida Natalie Pérez a la Argentina. Hola a todas las cámaras. ¡Qué linda que sos! Me encanta. Me encanta conocerte personalmente. Creo que nunca te había visto personalmente. O sea, no me parece que no. Pero estás divina. Además tenés el corte de pelo. Esto estás estrenando. Sí, ya llevo igual, creo que, no sé, un mes y medio, no sé. Sí, por ejemplo, anteayer agarré la tijera y me lo volví a cortar, ya lo tenía largo por acá. ¿Vos sola? Sí. Ah, pero esta chica tiene... ¡Qué coraje! Es muy audaz. ¿Qué crees el pelo? Sí, eso es verdad. De hecho, eso si lo mirás bien, tiene unos buenos tijeretazos. ¡Te quiero! ¿Es verdad? ¿Le mandaste vos el tijeretazo? Sí, con una tijera de cortar papel, no sé, cualquier cosa. Para, escuchame, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no te calmaste y fuiste a la peluquería? Porque no me gusta ir a la peluquería. Ah, ok. No me gusta. De hecho, esto me lo hizo mi mamá en mi casa, como, viste, mientras que estoy haciendo otras cosas. Sí. Amo y admiro a la gente que va a la peluquería tanto tiempo, pero a mí es un lugar que no es de... De tu devoción, digamos. No. Y esto fue tipo un miércoles a las 12 de la noche, estaba aburrida en mi casa y dije, me voy a cortar el melón, qué aburrida. Y me lo corté. Me encanta porque uno pensaría, bueno, Natalie Pérez, actriz, artista, dedicada, no sé, a la actuación, al canto, está por presentarse, debes tener un manager que te dice, no, Natalie, espera un poco. Sí, de hecho, una vez me quise pelar y no me dejó. Me dijo, ¿estás loca? ¿Vamos a ir a México, donde es el reinado del cabello largo y vos te vas a pelar? Sí. No, bueno, todavía no me peleé. ¿Y le hiciste caso? Sí, le hice caso. ¿Te rescataste? Me rescaté. Está muy bien. Pero bueno, el pelo crece, tampoco el es tan pelo importante. Crece. No, pero igual yo creo que también, a ver, todo le queda lindo a esta mujer, ¿no? Es como que... ¿Qué importa? Pero sos como despreocupada, ¿no es cierto? De tu imagen, o sea, sos divina, sí. Agraciada, digamos. Agraciada. Agraciada de nacimiento, pero digo... tenés igual una actitud que me encanta, que es como una actitud así como que, ah, está todo sí, bien. Bueno, me puedo cambiar la cara yendo, gastando mucho dinero si quisiera, pero me parece que lo más lindo es aceptarse como uno es. Totalmente. Con los defectos, con todo lo que uno tiene, ya. Totalmente. Bueno, hablando un poco de la música, estás presentando TQT, que nosotros aquí ya escuchamos en el aire de Vale 97.5 y nos encanta tu voz, nos encanta cómo estás creciendo como artista. Muchas gracias. Bueno, estás por pegar un gran Rex que imagino que debe significar para vos, no sé, un montón. Un hito, claro. Un montón de estrés en primer lugar. Sí, me imagino. Un cagazo padre, como va, me hacía un gran Rex. Son 3.000 personas, es un show muy grande. Ay, sí. Pero bueno, es mi tercer disco y lo amerita, todos estos años de trabajo. No soy rápida con las matemáticas, pero empecé en el fin del 2017, si alguien quiere hacer la cuenta, 2018. Seis años. Gracias, pues yo iba a hacer esto como una... Casi seis años de carrera. Casi, gracias. Entonces, amerita que el tercer disco se presente en un lugar tan bárbaro como el Gran Rex, tan emblemático. Tuve la suerte de trabajar ahí haciendo otras cosas, pero es bárbaro, es un lugar que me gusta mucho. Así que bueno, estoy emocionada, estoy con miedo, pero por suerte recibo mucho cariño de la gente a través de las redes sociales y mensajitos, y que ya compraron su entrada y tenemos primera fila y nos venimos, nos vamos de Rosario, nos vamos de Córdoba, entonces todo eso me va entusiasmando. Claro. Y obviamente que estrenar canciones, en este caso como TQT, me ponen ahí un poco más al frente y tener que estar en contacto aún más. Porque quizá mientras que estoy produciendo o estoy componiendo, estoy un poquito más guardada. Claro. Entonces, nada, ahora salir y charlar de la canción, todo eso como que me va motivando y me va fogoneando para, bueno, llegar al Rex un poco más. Claro, para los shows, porque además vas a girar primero, ¿no es cierto? Tenés otras presentaciones. Ahora tengo unas fechas. Este viernes toco en La Plata. Sí. O sea, viernes 19 en el Teatro Ópera de La Plata. Así que si me están escuchando y están por ahí, vamos a estar... de fiesta este viernes y después te vas más de fiesta porque salís de ahí del show muy arriba. Y ya está, algo tenés que hacer. Te vas a tomar una cervecita con tus amigas, qué sé yo, bla, 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 pintó una jodita en La Plata, y listo. Entonces ya arrancaste el fin de semana con todo. Está muy bien, armó el plan, Natalie. Armó el plan, sí. Y si no tenés plan, anda que después, viste, surgen planes. Sí, algo ahí cuando salís entre la gente que sale se encuentra rápidamente. Vos si estuvieras en La Plata, ¿no irías a verme? Yo voy a verte y después busco salir de joda, olvídate, eso sería así. Che, te quiero preguntar, Natalie, sí. Porque hablábamos de TQT y acá cuando hablamos del tema surgió esa cosa de, che, un tema que son siglas, el nombre son siglas, sí. Y empezamos como a decir, che, ¿qué significa? ¿No? ¿Tiene queso y tomate?
mate, ¿no? Tipo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Te quedaste sin tinto, me dijeron también. Te quedaste sin tinto, es muy buena. Me hice una encuesta en redes sociales antes de que salga la canción, que era TQT, que significa para vos. Y aparecieron muchas cosas, algunas un tanto guarangas, no voy a decir que no. Ay, no, no se nos ocurre ninguna. Te quiero. Te quiero tocar, por ejemplo, te quiero todita. Ah, te quiero todita. No te quiero tener. Había, bueno, te quedaste sin tinto, ya lo dije. Bueno, no me acuerdo, así empezaron un montón, pero la del queso y tomate está buena. Bueno, ¿viste? Tomate, tiene, queso y tomate. Tiene queso y tomate, directamente. Te quiero toda, te quiero todo. Bueno, y hay infinidad de posibilidades. Te quiero tanto. Pero esta es te quiero tanto. Ahí está. Bueno. Para mí era re te quiero tanto. Sí. Pero bueno, me hicieron dudar en un momento. Pero dije, chau, ¿qué significa? Está bueno, ¿no? ¿Es mejor decir te quiero mucho o te quiero tanto? Porque mucho, ¿qué es? ¿Cuánto es mucho? Sí, ¿cuánto, vale, es, cuánto mucho? Es tanto, ¿no? Sí, por ahí dice, te quiero tanto, 27, 32. Claro, claro. No, para, ¿es importante el amor en tu vida? Sí, obvio. Sí. No el amor de un hombre, no el amor de una pareja, es importante el amor. El amor. El amor. El amor, sí. El amor. No sos de buscar así el amor en una pareja, sino que te manejás mejor sola, o sea, ¿qué descubriste? No. Bueno... Obviamente que es hermoso compartir en pareja. De hecho, es hermoso. ¿Qué? Pero no, ¿qué? No, 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 que ¿cómo? Te reprimiste, Natalie, me di cuenta. Suéltalo. Dilo. Pues dilo. No. ¿Qué? ¿Acabas de cortar una relación? No sé nada de tu vida, pero te lo quería preguntar. Porque, nada. Estoy soltera hace ya... soltera, qué raro decir soltera, sí. ¿No? Y bueno, pero está 70. Bien. 70. Bueno, pero sí, a veces uno no sabe qué encontrarle. Estoy sin compartir el amor. Sí. Digo, no, que lo que quería decir es que el amor, uno lo pone siempre en una pareja, y el amor en verdad está en todos lados, en tus amigos, claro. En tu familia, en, no sé, en todos lados. Sí, eso es verdad. Uno, viste, pone como mucha presión. El amor es solo un hombre o una mujer, le digo, lo que te guste, pero digo como... Lo que te guste, pero claro, pero viste que a veces uno está como medio formateado para estar en pareja. Entonces, cuando no estás en pareja, estás como, ay, me falta algo, no estoy completo. ¿Te pasa eso? Sí, obvio que hay muchos momentos que digo, ay, me encantaría ahora estar en pareja, compartir esto, sea algo bueno, sea algo malo, o estás medio pachorre y decís, ay, solo quiero a alguien que me abrace un ratito. Sí. Y ahí me acuerdo que tengo mi perro que no me dice nada y yo lo abrazo a él y estamos ahí, compartimos un y rato. Se puede llamar a los amigos también, siempre. Re, contra. Sí, lo que no se puede hacer es porque estás en pareja un tiempo y no le das ni bola a tus amigos, después cuando te cortás, llamar a tus amigos. Eso ahora, es algo que pasa, pero los amigos están entiendo. Para eso, te tienen que bancar de las buenas y las malas, enamorado y desenamorado. Es verdad. Pero lo que no está bien es ponerle a esa persona que es tu amor toda la presión de ser tu mejor amigo, tu peor amigo, el que te acompaña, tu madre, tu padre, tu abuelo. Viste que uno le pone como todo. Por eso uno, cuando está de novio, se va solo con el novio y después, cuando te separa, te vas con tus amigos. No. Por eso digo, uno le mete mucha presión al amor. Entonces está bueno que, bueno, tu amor es para compartir algunas cosas. Hay otras cosas que se comparten con los amigos, otros momentos. Entonces hay que darse esos espacios, no hay que abandonar. Es verdad. El todo. Es verdad. ¿Y a vos te pasó de que por ahí te dijeran, che, pero estás demasiado metida en tu carrera, con tus cosas, o te celaban? ¿Algún amor? Sí, algún amor. ¿En eso te priorizás vos? A veces que uno no tiene opción con el trabajo. Sí, obvio. Lamentablemente, o sea, uno tiene que estar, cumplir un horario y estar en un espacio durante un tiempo determinado. No, yo siempre trato de charlar esto. Obviamente que la prioridad siempre va a ser una persona, no un trabajo. Prioridad va a ser compartir, y prioridad es que la persona que esté conmigo compartiendo y yo con esa persona compartiendo entienda que encima mi trabajo es mi pasión. O sea, claro. Me encanta. O sea, es algo que elijo. Entonces estaría... Ya si me hace un planteo es como, bueno, no estamos para estar juntos. No entendiste nada. No estamos para esta. Claro. O al revés, o si yo hiciera un planteo al respecto de su trabajo, porque no es que ay, solo el mío es importante porque lo ve mucha gente. No, cualquier trabajo es importante. Total. Entonces, no me ha pasado. O sea, por ahí sí, como, bueno, che, wey, todos los fines de semana. Y bueno, sí, me tengo que ir, lamentablemente me tengo que ir. Si fuera médica, seguro estaría todos los días encerrada. Totalmente. De guardia, olvídate. Lo mismo con un rodaje, ¿no? Capaz estás un día entero. ¿Cuándo te ves? Y claro. Sí, y bueno, pero cuando uno tiene ganas, se hace el tiempo, se hace el espacio. Obvio que es difícil, quizás, viste, el tiempo. No sé, ustedes están en pareja hace muchos años. Sí. Mi relación más larga fue de 6 años.
Y fue hermosa, obviamente, con altibajos. Y hay momentos que decía, che, bueno, justo mi exnovio se iba 6 meses a Brasil. Wow. Sí. Entonces, eso sí era duro. Claro. Eso sí. Amor era a la distancia, ¿no te lo bancaste? Y no. No, claro. Bueno, me lo banqué 6 años, un montón. Te lo bancaste, sí. Está bien, pero ojalá. Cuando se fue ya dijiste, listo. Bueno, pero digo, ¿ves? Eso sí es re extremo. Sí. Como, y me decía, ¿y por qué vos no me acompañas así? Bueno, no puedo dejar todos 6 meses por... Total. O quizás sí hubiera podido, pero no quería. Bueno, y el TQT, sí. ¿Podemos escucharla un poco? O sea, sí, está acá. A ver, ¿a quién se la dedicamos? Ale Rossi, a uno de mis amores imposibles. Bueno, porque no sé si el amor es posible para mí. Bueno, conocemos la historia más famosa de amor que conocemos, que es Romeo y Julieta. No sabemos cómo hubiera continuado si ellos hubieran estado vivos. Quizá ni se bancaban. Claro. O sea, es amor porque no fue. Puede ser. ¿O no? Sí, sí, puede ser. ¡Chan, chan! Se puso re mío. Se repicó. Bueno. Todo suyo. Para. Porque... La esperamos. Ahí va. ¿Vas a hacer un vivo? No. A veces siento que me olvido la letra, entonces necesito machete. ¡Ay, la quiero! Nada, solo más. He estado bien o mal, que siempre me olvido lo que tengo que buscar, que llene de flores cada espacio del lugar. Está bien o mal que te quiera tanto. Está bien o mal que a veces llego tarde por irte a buscar, que me pongo tan sensible e imposible de alcanzar. Está bien o mal que te quiera tanto, tanto. Y aunque no lo sepa el mundo entero, encontrarte a veces me puede marear. Armo, me armo y me desarmo. ¿Será que en este mambo por oro siempre vuelo alto? Armo, me armo y me desarmo. ¿Será que en este mambo por oro siempre vuelo alto? Oh, oh, oh. Que a veces llego tarde por irte a buscar, que me pongo tan sensible e imposible de alcanzar. Está bien o mal que te quiera tanto, tanto, tanto. Está bien o mal que vaya temprano a la cama sin fumar. Ya mis sueños se hacen humo, no lo puedo recordar. Está bien o mal que te quiera tanto, tanto. Y aunque no lo sepa el mundo entero, cuando te encendes el dolor se va. Se va, se va. Armo, me armo y me desarmo. ¿Será que en este mambo por oro siempre vuelo alto? Armo, me armo y me desarmo. ¿Será que en este mambo por oro siempre vuelo alto? Oh, oh. No, aparte... No se notó. No se notó ni siquiera que tiene solo 6 años de carrera, ¿no? Que es lo que venías diciendo al principio. Ya está, increíble. Ay, además, me encanta porque tirás como, no sé, tenés una magia increíble, ¿eh? Ay, cuando cantás, increíble. Y ahora verte así en vivo me impactó. Porque además tirás como una manera de hablar cuando estás cantando que es hasta tanguera, te diría. Bueno, pues. ¿No es cierto? Jugás mucho y se nota. Bueno, gracias. Muy, pero muy lindo. Hermoso. Este mundo del arte, de jugar. ¡Qué lindo! De las cosas primeras que me enseñaron cuando empecé a actuar. Acá hay que jugar. Hay que jugar, está muy bueno y se nota. Te digo, tu recorrido es increíble. O sea, me gusta... A ver, antes cuando estabas hablando de los shows y si te daba miedo y tal, yo decía, pero esta mujer con la carrera que tiene, o sea, ¿qué le puede llegar a dar miedo? Y por ahí te da el mismo miedo actuar cuando salís a un escenario para hacer una novela que para cantar. ¿Es lo mismo o no? Hay algo del vivo, puntualmente, que tiene esa adrenalina, ese vértigo. Siempre me pasa que cuando me bajo del escenario no me acuerdo nada de lo que hice. Nada, absolutamente nada. Yo digo que es como una gran borrachera. Que literal me bajo y digo, no me acuerdo qué hice. Me dicen, bueno, te tiraste al piso. Yo, me acuerdo de la adolescencia cuando...
Y ahí un día busqué, y bueno, la adrenalina tiene claro. que ver con eso, con medio como con... Sí, sí. En trance. Claro, una cosa así. Claro, viviéndolo a pleno. Sí, estás ahí, o sea, no, no hay nada que pueda interrumpir ese momento, salvo, no sé, si me prende fuego todo, pero no sería raro. Tengo algo preparado. Ay. Nosotros aquí en Valentonados tenemos la caja de los sentidos, que es como una sorpresa para vos, que bueno, no te preocupes que no te vamos a hacer pasar ningún mal momento. Me gusta todo lo que sea improvisado. Sí. Bueno, tengo acá una bolsa, porque tenemos la caja de los sentidos, pero si te lo ponía ahí te ibas a dar cuenta que era, donde vamos a ir explorando justamente los sentidos. Y vamos a empezar por el tacto, ¿no es cierto? Ay, me encanta. Por el tacto. Vos tenés que meter la mano aquí, en esta bolsita. No es como lo de ¿viste? Marley que hay con... Claro, ¿viste alguna vez esos programas que de repente salen, tipo, no sé, ratas adentro? Pero no, no, tranqui, tranqui. No, no creo que la esté agarrando tan tranquila si hubiera ratas. No, no, claro. no te las vamos a dar, imagínate. Que... Dale, a ver. Vaya. Pará, ¿qué sentís? Suavidad. Ajá. Peluchito. ¿Qué puede llegar a ser? Puede ser uno de esos que va así... Para cuando se te cae el cuello. Sí, el almohadón del cuello, digamos. Sí, ese. Ajá. ¿Qué te imaginas? Un osito. Un osito. De peluche. Sí. De Taiwán. O algo para para descargar. Ese que sale los nervios. Bueno, sáquelo. Ya está. Sáquelo. ¿Solo el tacto? Sáquelo. No, tengo más sentidos. ¿La reconoces? No. Es Rope, ¿no? Es Rope. Hola, mi amor. Es un almohadón para la gente que no está mirando vía YouTube del perro de Natalie. Del perro de Nati, que es casi como un almohadón. Él mismo es como un almohadón. Yo iba a decir, me hace acordar a Rope, te juro que ahí te digas. Pero dije, para reobse con su perro, pobrecita. Lo amás. Sí, obvio. Mañana lo operan, así que mándenme mucho amorcito para Rope, para que la acompañen con toda la energía. Mi vida, ¿qué le pasó? La operación es algo simple, pero bueno, mañana operado. Todo va a salir bien, quédate tranquila. ¡Oye, mi bebé, no, vergonito! ¿Viste qué lindo? Bueno, y ahí Brunito tiene otro de los sentidos, pero sí. Tenés que cerrar los ojos. Acá tenés que cerrar los ojos. Esto es increíble. La caja de los sentidos. Cierralo. No espíes, Ay, es muy parecido a Rope. Esto podía suceder, ya está. Ah, ¿no podías abrirlo? No podía. Bueno, qué nervios estar mucho tiempo con los ojos cerrados. Una vez hice un show en teatro ciego. No sé si alguna vez fueron a vivir esa experiencia. Sí, ahí. Para mí la experiencia musical ahí fue bárbara. Y es difícil la tarea de estar con los ojos cerrados. Vos dale. Vos extendé, te voy a dar un tenedor, ¿sí? Para que pruebes algo. Extendé tu mano. Ahí tenés el tenedor. Y está cargado con algo, sí. Le dijeron que soy alérgica a... ¿El kiwi? ¿Kiwi no puede? ¿Me voy a morir acá? No. Aceitunas. Muy bien. Bueno, ¿qué significa para vos la aceituna? ¿Tiene alguna carga, algún valor? ¿Te hace acordar algo? Es un descubrimiento nuevo en mi vida. ¿Ah, sí? Sí. Mis abuelos tenían un almacén y vendían, en esa época se vendía todo suelto. Aceitunas, las papas fritas, las galletitas, ¿se acuerdan? Como claro, en esa época. Sí. Latas grandes. Exactamente. Y yo odiaba las aceitunas con todo mi corazón. O sea, era tipo, era horrible, qué asco. Y el año pasado viajé a España a saludar a mi mejor amigo que se fue a vivir allá. Y uno cuando está en un viaje tiene que experimentar cosas. Explorar sabores, lugares, cosas. Más en España se come tan rico, ¿no? Voy a parar las aceitunas de España, por favor, que razón. Bueno, y ahí de repente estábamos... Yo tenía mucho hambre y te habían traído de picadita. En España siempre te traen aceitunas. Y le digo, no, yo odio las aceitunas. Directamente, o sea, no me repugnan. Y de repente probé una y me volví loca. Tienen otro sabor distinto a las de acá. Pasa que, bueno, ahora ya me amigué con las aceitunas. Ahora las amo. Es como... ¿Querés aceituna? No, todos los días me voy a comprar. Intento que si pueden ser españolas, mejor, porque tienen otro tipo de producción. Es más manual el laburo ahí de la aceituna. Bueno, no son españolas, no vamos a mostrar la marca, pero te lo pueden llevar. De hecho, justo teníamos hambre con Hass, así que ahora vamos a picarlas. Está muy bien. Y
Bueno, no, no, siga, siga, siga. No, y que estoy haciendo un cambio de alimentación y ya lo decían todos los programas. Pero está bien, hay que exteriorizarlo cuando no lo hace. ¿Estás alimentándote de qué manera? No, estoy haciendo un cambio de alimentación y, bueno, mucho de la recomendación de la... ¿Nutricionista? Sí, es un osteópata este, pero... Ah, mira. Pero tiene que algo que ver con la nutrición. Me recomendó aceitunas y paltas, aceites omega 3 del bueno. Claro, del bueno. Así que de repente toda mi alacena se ha transformado en latas y cosas de aceitunas. Gracias. De no, nada, pues llévatela y ahora a la casa. El tercer sentido. El tercer sentido, que sería el sentido de la vista, tendrías que, ¿no? Te lo doy para que lo mires y, bueno, nos digas qué sentís. Open it. A ver. Sorpresa. Bueno, física me encanta. Natalie Pérez abriendo la caja de los sentidos de Valentonados. Gracias. Los amo. Es muy dulce ella. Marina y volador. Son los gatitos. Los gatitos de Natalie. En medias. Ay, se las va a poner. Ahora se las pone en vivo Natalie Pérez, vistiéndose adentro del estudio de Vale directamente. Ay, me encanta. Se clavando medias. Nada, me muero. Y sabés que aparte te combina todo: la remera, el almohadón de ropa, las medias, todo. Increíble, a ver. Estoy un poco loco igual. No, pero igual quedan lindas, ¿eh? Te banco. Te banco. Porque aparte tienen corazoncitos, las medias son rojas. Hola, acá. Cuando, si yo me comprara unas medias con las caras de mi perro y de mi gato, como raro. Sería medio una boleta. No, pero si la regalan... Es un regalo. No, ayer el fin de semana no estuve con ellos porque me fui un viajecito. Me fui con Roper, no con los gatos, y cuando llegué, ay, Dios, me di cuenta cuánto los extraño. Mi vida, sos re... Los amo. Bichera. Soy bichera. Sí, sí. Bueno, te llevas todo... Te llevas todo, Natalie. O sea, fue muy hermoso venir acá. ¿Te gustó? Quiero volver. Puedo volver. En agosto estreno mi disco. Claro que puedes volver, imagínate. Así que puedo volver y a cantar y que me dan más regalos. Te hacemos otra caja de los sentidos, por supuesto. Puedes, bueno, de contra volver. 19 de mayo en La Plata, 25 de mayo en Rosario, 26 de mayo en Córdoba y finalizando la gran fecha en el gran Rex. 9 de septiembre. Ahí la van a poder ver a Nati Pérez. Vamos a estar ahí, obviamente, haciendo el aguante. Ahora me encantaría que vengan. Ay, sí, gracias. Sí, sí. Vamos a ir a full. Muchas gracias. Este viernes en La Plata. Plata. Sí. Este viernes en La Plata, a con todo. Bueno, ¿nos regalan una cancioncita más antes sí. de irse? Estamos con Consuelo. De fiesta no la sabes, ¿no? No. Le pregunta en no vivo importa. Al guitarrista. Bueno, pero es en vivo. No, está muy bien, está muy en bien. Vivo. La puedes saber, capaz. No, bueno, vamos con Consuelo, entonces. No, yo porque voy para cantar otra cosa. Para cantar otra cosa, claro. Otro día venís. Bueno, me gusta eso. Tanto decirte, tanto esperarte, y la otra noche casi no pude tocarte. Si damos vueltas, perdemos tiempo. Ser tu consuelo, aunque sea solo un momento. No tenemos nada que perder esta vez. Las mentiras ya no duelen, ahora podemos ver que tenemos todo que ganar. Si quieres, al ritmo de esta bachata hasta el amanecer. Empiezo de cero, si te beso me quemo, te espero. Si en noche desespero, juguemos, te quiero. Probemos algo nuevo, conmigo tienes todo. Miento, si no digo todo lo que siento. Bailando pegaditos pero lento. Ay, lo que te haría mi amor. Te pierdo de vista, te encuentro en la pista. Y cuando te veo soy equilibrista. Te doy más razones, rompo corazones. Seré tu consuelo para que ya no llores. Tanto decirte, tanto esperarte. Y la otra noche casi no pude tocarte. Si damos vueltas, perdemos tiempo. Ser tu consuelo, aunque sea solo un momento. No tenemos nada que perder esta vez. Las mentiras ya no duelen, ahora podemos ver que tenemos todo que ganar. Si quieres, al ritmo de esta bachata hasta el amanecer. Miento,
si no digo todo lo que siento? Bailando pegadito pero lento. Ay, lo que te haría, mi amor, lo que te haría. Miento si no digo todo lo que siento. Bailando pegadito pero lento. Ay, lo que te haría, mi amor. Valentonados, muchísimas gracias en serio por traer tu música. Muchas gracias, me voy re feliz. Qué linda. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Así que me voy re contenta, todos muy acertados. Muchas gracias, gracias a ustedes. Me encantó a mí también. No, gracias a vos, en serio un placer. Y gracias a toda la gente que seguramente nos mandó un montón de mensajes. Al final no estuvimos mirando nada porque nos quedamos hipnotizados, sí, con Natalie. Sí, la verdad. Así que nomás sí. Te lo digo. La verdad, un placer que hayan venido. Éxitos en todos los shows. Gracias a la gente de Warner. Y bueno, gracias a la gente también que nos hizo posible. ¿Dónde tengo el papelito? Ahí el lo tengo. Papelito. Estos regalitos. Los regalitos. Canta las medias. ¿Te gusta? Gracias, linda. Qué hermosa. Gracias a Happy Mood, arroba happymood.ar. Descubrí todo lo que hacen, ideal para la felicidad al instante, como le pasó a Natalie. Me encantó. Gracias por haber venido, Valentonados. Muchas gracias. Reina, gracias, éxitos. Gracias a toda la gente que está del otro lado. Gracias.